¿Qué tal estáis? Ya desde el primer día en el que Sánchez llegó al gobierno, se le empezaron a notar cosas raras en la cabeza, actitudes y comportamientos extra extraños, pero lo que hemos podido ver hoy tras lo sucedido en Valencia llama la atención. Vamos a escucharlo y vamos a comentarlo porque, no sé, me imagino que ya lo habréis visto todos, pero es que... Yo me he quedado a cuadros, no pensaba que se podría llegar a este punto de, no sé, de desfachatez, de locura, de caradura, de provocación. Ya no se sabe qué busca muy bien, si la provocación, si, si eh, que saltemos todos por los aires y vayamos a por él. Sinceramente, no, no sé qué es lo que pretende, no sé si es demasiado listo, demasiado tonto, pero lo que sí que sé es que es demasiado malo, excesivamente malo atentos a esto y eh, yo siempre hablo de que el estado somos todos el estado somos todos no el estado sois vosotros nosotros somos gente somos personas somos españoles somos gente normal el, yo no soy el estado el estado es una mafia y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos el estado somos todos Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes de, en redes sociales, ¿no? de que el, solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. No son campañas en redes sociales sin vergüenza, es una realidad. Solo el pueblo salva al pueblo, que esa es la campaña que se... Y no es ninguna campaña, es una realidad que se está dando. Una realidad, porque ha sido la gente la que ha ido a ayudar a sus compatriotas de Valencia. No, no es una invención de nadie, no es una campaña en redes, no, no. Es una puñetera realidad. Lo es la gente que trabajando en una empresa privada paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos, para que precisamente ante situaciones como esta, el Estado responda. O sea, el Estado no ha respondido. Los impuestos son un saqueo, pero si os dais cuenta, mete los impuestos, porque esto es lo que meten los impuestos en este discursito, porque eso es lo que más miedo le da a este tipo y a toda la mafia que nos gobierna. Que alguna vez la gente se arte y deje de pagar impuestos. Seguimos. De manera eficaz y de manera equitativa. Eficaz y equitativa. Bueno, por eso los que vienen de fuera se llevan toda la pasta. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo con codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama ¿no? de desinformadores y de, y de bulos lo que hacen es señalar, injustamente, bueno, todos somos Estado. Si os dais cuenta, ha citado que hay que aplaudir a las ocho, pero hay que aplaudir a los ocho, a los funcionarios públicos y a las ONGs. O sea, es decir, hay que aplaudir a, los, a las ocho a los suyos, a los que forman parte de su chanchullo, de su mafia, de su historia. Obvia decir, eh, eh, si os dais cuenta, meterlo de desinformadores y bulos para no hablar de que lo que estáis viendo son voluntarios y nada de ONGs, servidores públicos, como él dice, ni nada parecido. Y por tanto, yo lo que les puedo trasladar con carácter general es que el gobierno está a lo que hay que estar. El gobierno está aquí deberían intervenir los valencianos. El gobierno está a lo que hay que estar, que respondan ellos, a lo que hay que estar. Y a lo que hay que estar es a reconstruir desde esta tragedia y a relanzar la actividad económica y social de la provincia fundamentalmente de Valencia, pero también otras zonas afectadas, aprendiendo la lección. Y la lección es que estamos ante una emergencia climática que nos va a exigir a todos lo mejor de nosotros mismos. Agenda en Vena, emergencia climática, ya lo ha metido. ¿Os dais cuenta? Ya os ha metido, ha metido por ahí la puya de la emergencia climática, que es lo que toca. Atender a los técnicos, escuchar y aprender de la ciencia. No de nosotros. A atender a los técnicos y escuchar a la ciencia. ¿Os recuerda esto a la farsemia? ¿Nos va recordando a la farsemia aplaudir a las ocho, negacionistas y tal? ¿A qué, a qué os va sonando? Y fortalecer los servicios públicos para dar una respuesta eficaz y equitativa ante catástrofes naturales como las que hemos eh, vivido. Pues ahí lo tenéis. Creo que lo, lo habéis visto todos. Creo que todos habéis ya visto este vídeo porque este vídeo lleva todo el día circulando por ahí. No se sabe muy bien si es una provocación, ya no se sabe muy bien si es una burla, no se sabe demasiado bien si es que está así de pirao. Lo que menos se sabe es para qué tiene tanto asesor, porque si los asesores le han diseñado este discurso, en los asesores tienen los enemigos, o lo que no se sabe muy bien ya es si es que el tío está... Absolutamente desatado y muerto de miedo. Total, el peor momento de la fiera, el momento en el que está herida y antes de morir. No se sabe muy bien si estamos en. Lo que está claro es que estamos ante un tío que está de atar. Lo que está claro es que un país de 48 millones de habitantes no puede estar dirigido por un personaje que tiene la cabeza como la, como la tiene. Porque si un asesor te dice, di esto, pues hombre, una persona sensata con la situación tal y como está. Lo lógico es de que dijera, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo, cómo voy a, a salir a la, calle, al, a la tele diciendo estas cosas? Pero no, no, al tío y lo dice. Va al tío y lo dice. Mucha gente ahora está diciendo, Pedro Sánchez dimisión. No dimita a este tío. No, no, a este tío hay que echarle. Y no esperéis que a este tío se le vaya a echar por medio de las urnas. No, también eso lo tiene controlado. También eso lo tiene controlado, controla el CIS, con, controla correos, controla Indra, lo controla todo, controla las televisiones, controla los medios de comunicación tal y como estáis comprobando ahora. Lo tiene todo controlado. Entonces, esto no va a ser tan fácil porque este no, va, no se va a ir por su propio pie y no se va a ir ni mucho menos por una manifestación o porque los valencianos salgan a la calle. Es, se la suda porque es consciente de que si antes le detestaba mucha gente, ahora le detesta la inmensa mayoría de la gente. O sea, este no, va, no se va a ir así de rositas. Estamos ante un verdadero problema, porque este no se va. ¿Y sabéis algo? Por ahí se rumorea que Mazón podría dimitir. Esa sería una buena noticia. Primero, por dimitir un inútil como Mazón. Y segundo, porque este impresentable ya no tendría un escudo al que agarrarse, que es la gestión que pudiera haber hecho mal. La comunidad autónoma que lo ha hecho fatal. Pero fijaos ante quién nos encontramos. Tenemos un problema. Hemos dejado crecer a la bestia, hacerse grande, no hemos hecho nada. Y mirad hasta, hasta qué extremo hemos llegado. Nos dice de salir a aplaudir a las 8. Tomadura de pelo, provocación. Lo que está claro es que el tío está desatado, no está en su sano juicio.